permiso para ocupar mi emplazamiento y dar inicio a la ceremonia. Señor ministro del Interior, señor general de la Policía, comandante general de la Policía Nacional del Perú, señor general, jefe de la Región Policial Lima, señores y señoras oficiales y suboficiales, miembros de la Policía Nacional del Perú, distinguidas autoridades, señores y señores de la prensa, señoras y señores. ¡Ecuador! ¡Ecuador! Desde hace mucho tiempo, las peruanas y peruanos nos demandan, nos exigen mayor orden y seguridad para que puedan vivir en paz y con tranquilidad como se merecen. Esta es una demanda no solo en la capital, sino en todo el territorio nacional, donde nuestros ciudadanos, donde nuestras hermanas y hermanos, nuestras niñas, adolescentes, viven en constante acecho por la delincuencia y el crimen organizado. El Perú no está dispuesto a sacrificar su libertad. El Perú quiere paz. El Perú es un país que apuesta por el crecimiento y por el desarrollo. Es por esa razón que las instituciones y todas las peruanas y peruanos tenemos que unirnos frente a este enemigo atroz que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a cometer todos los abusos con tal de conseguir sus perversos objetivos. Un Estado de Derecho no puede mostrar ninguna debilidad frente a la delincuencia, y ese es el compromiso que hemos asumido con el país y en el que seguiremos trabajando incansablemente. Por ello, hoy tenemos la satisfacción de entregar nuevos instrumentos, nuevas herramientas para que nuestra abnegada Policía Nacional pueda cumplir con mayor eficiencia y con mayor eficacia su labor. Estas 250 motocicletas que van a ser parte de un incremento mucho mayor en el equipamiento y la tecnología de la policía, les permitirá a ustedes, también que son parte de nuestros hermanos que llevan el uniforme de la patria, a realizar labores de vigilancia y llegar con mayor rapidez para atender los requerimientos de nuestra sociedad. Queremos que nuestros policías estén en las calles y muy cerca de los ciudadanos. Por ello hemos dispuesto que más efectivos dejen los trabajos administrativos y se incorporen al patrullaje. Señor ministro, señor comandante general, queremos ver más policías en la vía pública, en los paraderos, en los mercados, en inmediaciones de los colegios, para proteger a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. La Policía Nacional requiere más efectivos, más equipamiento, mejor tecnología, y en ese camino estamos, y también mejor infraestructura, porque estamos encontrando que nuestra policía a lo largo del territorio nacional ni siquiera cuentan con buenas comisarías. Este proceso de cambio tiene que darse para que nuestra policía se fortalezca y para que las mujeres y hombres que forman parte y trabajan en esta institución con sacrificio, con entrega y con compromiso, como siempre lo han hecho, puedan cumplir su misión con la patria. Ustedes son la defensa y la esperanza de nuestra población. Los exhorto a actuar con mayor energía contra la delincuencia. La lucha contra la criminalidad, claro está, es como una cadena en que participan muchos eslabones. Es importante que la policía cumpla su labor, pero también las instituciones encargadas de perseguir el delito, de investigar y sancionar a los delincuentes. Y me refiero al Ministerio Público y al Poder Judicial.
Trabajemos todos con mayor esfuerzo y entrega para recuperar la paz, para darles más tranquilidad a nuestras familias y para que el Perú pueda crecer y proyectarse con seguridad hacia ese futuro, con fe y con esperanza. Antes de terminar, quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú, que en la víspera capturó a dos de los más buscados mandos terroristas en un operativo realizado en la zona de Putis, provincia de Huanta, en la región de Ayacucho. Se trata del terrorista Carlos Olier Zúñiga, denominado Camarada Carlos, quien sería familiar de Víctor Quispe Palomino, líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, que opera en el Braen, así como del camarada denominado Camarada Joel Odilam, perteneciente a la organización comandada por Carlos. Entre las acciones más repudiables cometidas por estos delincuentes terroristas figuran la matanza de 16 pobladores, entre varones, mujeres y niños, en San Miguel del N, Satipo, en la región de Junín, y la emboscada en Pichari, la Convención Cusco, que dejó como saldo de 7 policías fallecidos y un herido de gravedad. Estas capturas constituyen un duro golpe contra el terrorismo y una muestra de que el trabajo de nuestras fuerzas del orden da resultados. Seguiremos trabajando más unidos que nunca para acabar con los remanentes del terror y alcanzar la pacificación, la seguridad y el desarrollo en beneficio de todas las peruanas y todos los peruanos. El Perú ha vivido tiempos de oscuridad, de terror, de dolor y de sangre. Y el Perú no quiere volver a ese pasado oscuro de los 80s y de los 90s. El Perú quiere una patria unida, pero una patria también consolidada, con el diálogo de ese frente más unido, de esa amplia unidad de todos los sectores. Los inversionistas, el sector privado, la sociedad civil, los colegios profesionales, todas las instituciones, todos queremos paz, queremos desarrollo con inclusión social. Muchas gracias y buen día.